sexto domingo del tiempo de Pascua. En la cultura judía, la vida personal era muy preciada, incluso había que ponerse por encima de la vida de los demás. Sin embargo, en sus discursos de despedida de la última cena, Jesús cambia por completo esta idea cuando sorprende a todos diciendo: nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. El evangelio que leemos en la Santa Misa en esta ocasión es básicamente una declaración de amor que hace Jesús. Al mismo tiempo, implica para todos sus amigos una gran responsabilidad. Quédate con nosotros porque en tu programa Pasión por el Evangelio vamos a hacer, como siempre, un análisis bíblico del evangelio que leemos en la Santa Misa y tenemos mucho que aprender. Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas, El laberinto del perdón. La obra más reciente de tu servidor, Mauricio Pérez, una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe, un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar, El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar, El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro de El laberinto del perdón en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Es el sexto domingo de Pascua en este ciclo litúrgico B, y en esta ocasión continuamos leyendo el Evangelio según San Juan, donde nos quedamos la vez anterior. Recuerda que en el quinto domingo de este tiempo de Pascua leímos el discurso de despedida en el que Jesús hace la analogía entre la vid y los sarmientos, y pues Él que es la vid y nosotros que somos los sarmientos, y que si permanecemos unidos a Él habremos de dar mucho fruto. Y ahora continuamos justamente donde Jesús se quedó, o donde lo dejamos en esa ocasión. Continúa con el discurso, es un discurso que tiene dos partes, hoy nos ocupamos de la segunda, así que te propongo que leamos el texto para después hacer nuestro análisis bíblico y concluir, como siempre hacemos, con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión dice lo siguiente. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo, el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Pues aquí tienes, como te decía antes, este discurso que pronuncia Jesús es una declaración de amor. Y qué hermoso sea que esto suceda en la última cena, precisamente poco antes de morir. Es uno de sus discursos de despedida y resulta muy conmovedor que en este discurso de despedida ya Jesús está despidiendo de sus apóstoles y les habla del gran amor que tiene por ellos, un amor tan grande que va a acabar dando la vida por ellos, a quienes considera ya no sus siervos, sino sus amigos. ¿Sabes que este pasaje que leemos hoy en el Evangelio es un pasaje muy sencillo? Yo creo que el análisis que vamos a hacer hoy
lo puede hacer cualquiera. No se necesita de grandes estudios bíblicos para poder entender este mensaje tan hermoso, es muy directo. Pero sí conviene de todos modos ir deteniéndonos para ir reflexionando sobre cada una de las partes que conforman este hermoso discurso. Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Primero, bueno, la perícopa que en esta ocasión nos ocupa aquí en la Santa Misa es la perícopa de los discípulos elevados a la categoría de amigos. La primera vez que Jesús los pone en este rango mucho más íntimo, porque esa amistad implica intimidad, como hemos leído y como veremos con detenimiento en un instante. El contexto amplio de este discurso es la última cena, en concreto, pues los discursos de despedida de la última cena, discursos que únicamente presenta Juan en su evangelio. Como ya te he comentado en otras ocasiones, a los evangelistas les gustaba recordar discursos que había dicho Jesús, o en ocasiones armar discursos juntando una serie de enseñanzas importantes que dijo Jesús, y después de esos discursos los ubica cada uno de los evangelistas en su evangelio según su plan catequético. En este caso, Juan lo que hace es compilar una serie de discursos y presentarlos todos en la última cena como discursos de despedida, cosa que no vemos en el caso de la última cena según los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Pues bien, que después de el discurso que pronunció Jesús, o de hecho es la segunda parte de ese discurso que pronuncia Jesús acerca de la vid y los sarmientos que leímos en la ocasión anterior, ahora nos encontramos con pues esta segunda parte. Entonces ese es el contexto inmediato, es todo este discurso de la vid y los sarmientos. No, dado que es un discurso, no tiene sentido realmente hablar aquí de los actores que intervienen en la perícopa, simplemente Jesús está hablando. Así que te propongo que vayamos haciendo la lectura versículo tras versículo y vamos reflexionando sobre lo que Jesús va diciendo. Aquí en tu misal al principio dice: durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos. Cuando tú lees el Evangelio según San Juan, esa línea no aparece. Ya sabemos que Jesús está en la última cena. Y además, bueno, pues es la continuación del discurso anterior. Así que esta línea simplemente se agrega en el misal para dar contexto y que nosotros nos ubiquemos. Ahora, ¿por qué estamos remontándonos a la última cena si estamos en tiempo de Pascua? El tiempo de Pascua es para reflexionar en Jesús después de su resurrección. Entonces, ¿por qué es que nos remontamos a la última cena? Bueno, lo que sucede es que estos discursos que da Jesús son discursos con enseñanzas para ser aplicadas precisamente después de que Él se vaya. Son aplicaciones o son enseñanzas que tienen que ser vividas por la iglesia naciente. Y nosotros estamos precisamente, una vez que Jesús ha resucitado, este último jalón de la vida de Jesús aquí en la tierra después de su resurrección tiene como propósito precisamente enseñarnos a vivir como iglesia, porque ya Jesús está por ascender al cielo. De hecho, el próximo domingo estaremos celebrando justamente la ascensión. De manera que lo que hace Jesús en este tiempo es preparar a su iglesia, y por eso es que nosotros nos remontamos a estos discursos en estos domingos últimos del tiempo de Pascua en este ciclo litúrgico B, justamente para poder recordar estas enseñanzas que marcan nuestra vida como iglesia. Es que a fin de cuentas el cristianismo es la religión del amor, y queda clarísimo precisamente con esta perícopa. Esta perícopa que leemos hoy es lo que justifica esta afirmación de que el cristianismo es la religión del amor, por todo lo que implica. Así que vamos pues haciendo esta lectura, vamos continuando, porque vas a ver tú la importancia que tiene para nuestra fe pertenecer a esta religión del amor. Primero Jesús dice: permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todas estas ideas están estrechamente relacionadas. Te las repito: permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate cómo aquí vemos nuevamente, así como en la semana pasada, el domingo anterior, cuando veíamos el discurso de la vida y los sarmientos, que para Jesús era muy importante el tema de la permanencia. Y aquí vemos nuevamente este tema de la permanencia, ¿ves? Como una continuación lógica a esa primera parte del discurso: permanezcan en mi amor. La diferencia es que en la otra ocasión Jesús se refería a permanezcan en mí, ahora dice permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí vemos nuevamente este paralelismo sinonímico que tanto le gusta a Juan, ya te lo he dicho, presentar a Jesús hablando con estos paralelismos. Aquí se trata de un paralelismo sinonímico en el caso de que es la misma idea, se repite una idea de manera paralela con la misma idea, ¿verdad? No es antitética, no son ideas opuestas. Por ejemplo, no dice el que me ama, así como el que odia, no. Aquí dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces ahí tienes este paralelismo sinonímico. Y después Jesús va desarrollando precisamente esta temática del amor y dice primero que nada, les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Y fíjate que este gozo es el gozo bíblico, que es el gozo que está relacionado a la salvación. Entonces, este permanecer en el amor va directamente relacionado con la salvación de nosotros. El que permanece en el amor de Jesús va a obtener la salvación y esa salvación trae gran gozo. Entonces, por eso dice Jesús, les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Ese gozo, pues, de la salvación. Dice Jesús, este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aquí Jesús empieza a especificar. Y fíjate cómo Jesús no da una exhortación, sino que da una orden, da un mandamiento. Dice, este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros. ¡Qué maravilla! Ámense los unos a los otros. Pero Jesús especifica la forma en que tenemos que amarnos. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo es ese amor entonces de Jesús? Porque esa es la pregunta lógica. Bueno, si tenemos que amarnos unos a los otros como Jesús nos ama, necesitamos comprender el amor de Jesús para poder entonces amarnos los unos a los otros. Y dice Jesús entonces, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. O sea, el amor de Jesús es un amor extremo, es un amor absoluto. Y Jesús nos dice que nos está dando la orden de que nos amemos entre nosotros de la misma manera que Él nos ha amado. ¿Y de qué manera nos ha amado Él? Al extremo en su caso, incluso de morir en una cruz por nosotros. Y Jesús subraya, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué es lo que nos manda? Que nos amemos al extremo, así como Él nos amó. Y aquí es cuando Jesús habla ya de la amistad, ¿verdad? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y fíjate cómo esta amistad está fuertemente conectada al amor. Y de hecho, pues así es. Amistad, amor tienen la misma raíz. No puede haber amistad si no hay amor. Así de simple, no puede haber amistad si no hay amor. Los amigos tienen que amarse, los verdaderos amigos se aman profundamente. Y Jesús en este caso nos está haciendo sus amigos, nos considera ya sus amigos, eleva a los discípulos de categoría porque ya no serán siervos y ahora lo va a decir en un momento. Pero precisamente la razón de que estos no sean ya sus siervos, sino sus amigos, es el gran amor que tiene Jesús por ellos. Un amor tan grande que va a ser, a fin de cuentas, extremo. Y dice Jesús, ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Es por este versículo que esta pericopa se ha dado en llamar la pericopa de los discípulos elevados a la categoría de amigos. Y aquí vemos una característica de esta amistad. Por supuesto, es una amistad que brota del amor. No hay amistad si no hay amor. Pero aquí la característica importante de esta amistad es la intimidad. Porque dice Jesús, yo ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. O sea, fíjate, este superlativo, este todo, les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Entonces, Jesús decía antes, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Con esto Jesús deja más que claro que nos ha revelado todo lo que tenemos que saber del Padre. Todo y nada más. En Jesús encontramos la revelación completa. Nadie más va a venir a completar esa revelación. Nadie puede venir a agregarle nada a esa revelación de Dios.
por muy vidente que se sienta o que se declare o lo que sea, nadie más podría jamás ya revelarnos más acerca del Padre que lo que Jesús mismo nos ha revelado. Les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Ahora, eso que Jesús oyó de su Padre, al compartirlo con nosotros, está precisamente sugiriendo ese grado de intimidad que no se puede tener más que con un amigo. Es con los amigos, y sobre todo con los amigos más entrañables, con quienes podemos realmente abrir el corazón. Es a nuestros amigos más queridos a quienes les revelamos nuestros secretos más profundos. Son nuestros amigos los que realmente saben más de nosotros que nadie más allá afuera. Y al revés también sucede lo mismo. Nosotros sabemos más acerca de nuestros verdaderos amigos que lo que sabe el resto de las personas. Nosotros como amigos somos capaces incluso de leer el corazón de nuestros verdaderos amigos porque hemos desarrollado ese grado de intimidad que es muy diferente del grado de intimidad que se puede tener o del grado de conocimiento que se puede tener con personas que simplemente son conocidos. Y hay una diferencia muy, muy fuerte. Y realmente, aunque hay personas que son muy amistosas y que hablan de que tienen muchos amigos, lo cierto es que incluso dentro de ese grupo amistoso hay apenas un puñado de personas que se pueden considerar los verdaderos amigos porque es aquellos con los que se genera la verdadera intimidad y es una intimidad que es posible precisamente por el amor que une esa amistad. Entonces cuando entendemos esto a nivel humano podemos entender a lo que se está refiriendo Jesús. Este grado de amistad que Jesús tiene con nosotros parte de un amor tan profundo que permite que exista esa intimidad. Ahora, ¿por qué existe esa intimidad en una amistad? No solo porque hay cariño, sino porque hay una tremenda confianza. Una característica total de los verdaderos amigos es que confían por completo el uno en el otro, confían incluso a ciegas. Un verdadero amigo es incapaz de dudar de su amigo, de lo que le está diciendo, de lo que le manifiesta. Incluso un verdadero amigo es incapaz de dudar del amor que le tiene su amigo. Y así en este caso, en esta intimidad que tenemos con Jesús, pues Jesús, por supuesto, fíjate que Él como amigo nuestro, pues confía en nosotros a ese grado. Y esto es un poco irónico, porque nosotros, a fin de cuentas, por nuestra condición humana, frágil y pecadora, muchas veces no somos fieles a esta amistad. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque la amistad depende también en gran medida de la fidelidad, van de la mano. Incluso, en este caso que Jesús habla de amistad, está usando un término muy importante, porque esta amistad que Él está especificando, que Él está explicando precisamente como una amistad que se manifiesta en esta intimidad, en este grado de intimidad tal que los secretos más profundos que Jesús tiene de su Padre los comparte con nosotros. Fíjate el nivel de confianza que nos tiene precisamente, que genera esa intimidad tan, tan profunda de compartirnos. Ojalá que esté logrando explicar realmente este tremendísimo grado de confianza que tiene Jesús con nosotros para poder compartirnos esos misterios tan profundos que solamente conocen Él y su Padre, pues has de saber que este término de amistad solamente se le había dado a dos personas en el Antiguo Testamento, y ellos eran Abraham y Moisés. Abraham y Moisés fueron los únicos que fueron considerados amigos de Dios. ¿Por qué? Precisamente por el grado de intimidad que llegaron a tener ellos con Dios. Entonces, alguien como Abraham, alguien como Moisés, que se pudieron considerar verdaderos amigos de Dios. Y ahora nosotros, Jesús nos pone en ese nivel. ¿Ves? Nunca había habido otros amigos de Dios, sino hasta ahora, en la última cena, y esos son los apóstoles. Pero a fin de cuentas, los apóstoles son los iniciadores de esta iglesia que están haciendo. Entonces, por extensión, nosotros al pertenecer a esa iglesia pertenecemos a ese grupo de amigos en los que Jesús confía tanto que por eso desarrolla ese grado de intimidad con nosotros y nos revela los secretos más profundos, pero que nosotros a cambio tenemos que ser recíprocos con Él, ¿verdad? Amarlo en la misma medida, amarlo con confianza, amarlo sin condiciones, amarlo al extremo, así como Él nos ama al extremo. Y mira que estos apóstoles después iban, a pesar de sus primeras traiciones, negaciones, de huir corriendo, de esconderse, más adelante ellos también habrían de demostrar que amaban a Jesús al extremo, dando en su momento la vida también por Él. Maravilloso.
Dice Jesús, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto y este fruto sea duradero. Pues sí, no fueron los apóstoles los que escogieron irse con Jesús. Jesús los escogió y ellos aceptaron. Están ahí porque Jesús los llama. Esto habla de la iniciativa que tiene Jesús. Este amor existe no porque el hombre haya buscado a Dios. Este amor existe porque Dios buscó primero al hombre y lo buscó precisamente por amor. Importantísimo entender eso. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Y Jesús cierra el discurso precisamente de la misma manera que empezó, con la misma idea que empezó, porque ¿cómo empezó Jesús esta parte del discurso? Dice, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Y cómo termina Jesús el discurso? Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. A la mitad del discurso Jesús había dicho, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces vemos aquí como, viendo cómo inicia el discurso, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Después, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y al final, lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que Jesús quiere que cumplamos? Precisamente estos. Este es, de hecho, uno solo, el mandamiento del amor. Jesús, con este mandamiento del amor, le da cumplimiento y plenitud a toda la ley de Dios, a toda la ley que su Padre reveló a Moisés en el Sinaí. Todos esos mandamientos relativos a Dios, al amor a Dios y relativos al amor al hombre, que mucho y por mucho tiempo se cumplieron desde un punto de vista meramente jurídico y legal, Jesús le da plenitud a esa ley, haciéndonos ver que el mandamiento supremo es el mandamiento del amor, y así al cumplir todos esos mandamientos, realmente estamos amando a Dios y estamos amando a nuestro prójimo. Entonces, para el cristiano el amor no es una prerrogativa, el amor es un mandamiento. Tenemos nosotros que amar, pertenecemos pues a la religión del amor porque creemos en un Dios que nos ama a ese grado tan extremo que es capaz de morir por nosotros, pero que también nos ama tanto que no nos considera sus siervos, que nos considera sus amigos y por considerarnos sus amigos nos considera incluso sus confidentes. Y es así que Jesús es capaz de en esa confidencia de revelarnos sus secretos más profundos, que son los secretos entre el amor del amor que tiene Jesús con su Padre. Esto es hermoso y la reflexión que nos queda pues va mucho, yo creo que en esta línea precisamente de la amistad y en la línea del amor, porque Jesús es lo que quiere, que nos amemos como Él nos ama. Dar la vida por los amigos. Realmente son pocos los que acaban muriendo por un amigo. Sin embargo, vemos cómo, en efecto, alguien puede dar la vida por un amigo cuando le da su corazón, cuando sin reservas le da su tiempo, cuando, siendo necesario, le entrega su paciencia, cuando llega el momento de asistirlo, atenderlo, cuidarlo, porque está gravemente enfermo, y la persona es capaz de dar su vida y de dejarla al lado de su lecho en un hospital. Dar la vida no necesariamente implica morir por el otro, pero sí que implica hacer a un lado nuestra vida, hacer a un lado nuestros intereses, hacer a un lado aquello que importa para nosotros, para darnos entonces a un amigo, sobre todo cuando más lo necesita, que fue lo que hizo Jesús. Jesús vino porque lo necesitábamos y lo necesitábamos para vivir, para poder recuperar la vida eterna que habíamos perdido. Y es así que cuando más lo necesitamos, Jesús vino para morir por nosotros y que así con su muerte y su resurrección podamos recuperar esa vida que habíamos perdido. Mucho que hay que reflexionar, se nos queda todo esto de tarea. Piensa tú en tus mejores amigos y piensa si realmente los amas al extremo o no. Y de ahí tú evalúa quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no. En la medida en que tú los ames, no te pongas a cuestionar cuánto te aman a ti. La tarea es de uno para los demás. Hay que amar a los demás con ese amor extremo con el que Jesús nos ama y que además Jesús nos lo da como una orden. Y que además dice, si ustedes son mis amigos, en la medida en que ustedes cumplen con mis mandamientos, esa es la condición para ser su amigo. No nada más, no es algo gratuito. Aquí lo dice Jesús, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y lo que les mando es que se amen unos a otros como yo los he amado.
Hay una condición para ser sus amigos, entonces hay una condición para estar tan cerca de Él y para ser sus confidentes. Y la condición es precisamente amarnos en la misma medida que Él nos ha amado. Bueno, pues aquí tienes el análisis de esta pericopa del Evangelio. Como te digo, es muy sencilla porque es muy directa, pero creo que deteniéndonos idea por idea, siempre podemos hacer una reflexión más profunda, y estoy seguro que este análisis, acompañado de la homilía de tu sacerdote en la Santa Misa, te ayudarán a comprender mejor la palabra de Dios y a que ésta resuene fuerte en tu corazón para que después haga eco y la proyectes en tu vida. Te invito a que todo esto que hemos reflexionado y aprendido lo guardemos en nuestro corazón y que ahora nosotros nos dirijamos a Dios en un momento de oración. Siempre hacemos. Te invito a que por un instante cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Permaneceremos en ti, Señor, en las luchas y en las penas, en las alegrías y en los trabajos. Permaneceremos en ti, Señor, con la fe y la esperanza, con la ilusión y la entrega confiada. Permaneceremos en ti, Señor, renovando nuestro bautismo, aumentando nuestra caridad, desarrollando nuestros talentos. Permaneceremos en ti, Señor, ofreciendo nuestra ayuda, saliendo al encuentro de los enfermos, sonriendo al que se encuentre triste. Permaneceremos en ti, Señor, con tu amor y con tu auxilio, con tu sombra y con tu poder, con tu palabra y con tu Eucaristía, con tu Iglesia y con la oración. Permaneceremos en ti, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo he pasado un rato sensacional en tu compañía. Te agradezco tu tiempo para aprender juntos acerca del Evangelio. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para continuar con nuestra serie Pasión por el Evangelio. Y entre semana podemos seguir conversando a través del programa de radio Semillas para la Vida. Deseo que esta semana Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y te exhorto a que esta semana ames a tus amigos con ese amor apasionado con el que Jesús ama a los suyos. Apasiónate por nuestra fe.